la conexión. Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Muy contentos en el estudio. En esta ocasión vamos a hablar en profundidad de la industria automotriz. Se encuentra junto a mí en el estudio el presidente de ANAC, de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, Álvaro Mendoza, porque hoy día, Álvaro, tenemos temas muy importantes que hablar de la industria automotriz, el Salón Fenatrans, el Salón del Transporte, que se hace en muy pocos días más, un año complicado para la industria automotriz, la reforma tributaria, un tema relevante para nuestra nación. Bienvenido a Más Motor. Muchas gracias, Felipe. Un gusto estar aquí nuevamente. Álvaro, tenemos un año complicado. Sabemos que para ANAC va a ser probablemente un año histórico, producto de cambios fundamentales. Primero, con la reforma tributaria, que yo diría que es un tema muy relevante hoy día. Hay un cambio estructural para nuestra nación y que afecta principalmente al sector automotriz. Sí, así es, ¿eh? Así es. La verdad es que, a ver, yo tengo que precisar una cosa primero. La asociación, como tú bien sabes, agrupa a 62 marcas de livianos y medianos. Todas son empresas transnacionales, multinacionales enormes. Muchas de ellas con cifras de negocios que incluso superan el PIB de Chile. Por lo tanto, eso hace que nuestra asociación no tenga opinión sobre la reforma tributaria. Eso es importante mencionarlo. O sea, nuestra asociación es estrictamente técnica. Lo que sí tiene nuestra asociación es opinión técnica sobre lo que consideramos medidas que pueden interferir, obstaculizar el comercio. Y efectivamente aquí creemos que hay una disposición que está intentando agregar, que es un impuesto especial a los vehículos diésel livianos, que constituiría a nuestro modo de ver una situación muy grave, un problema de barrera al comercio. Amigos, Álvaro Mendoza lo ha dicho recién, yo los quiero invitar a continuación para que vayamos a revisar segmentos interesantes de la industria automotriz. Estuvimos en Medellín, Colombia, con el GS Trophy de la marca de motocicletas BMW y vamos a continuación, Álvaro, a conversar en profundidad porque este es un temazo respecto de lo que está ocurriendo con la nueva reforma tributaria, restricción para el uso de los vehículos con combustibles diésel. Si bien es cierto, en Europa, por ejemplo, más del 90% de las motorizaciones son precisamente de esta calidad de motores diésel, resulta extraño esta reforma tributaria y la vamos a revisar en profundidad. Pero primero vamos a Medellín, Colombia, y también a un segmento de lujo. Bienvenidos a Más Motor. Nos encontramos en Medellín, Colombia, para vivir una experiencia, yo me atrevo a decir, muy, pero muy especial. Vamos a compartir junto a la marca alemana BMW el GS Trophy, un concepto que yo me atrevería a decir es bastante innovador y que en cuatro versiones este GS Trophy ha tenido un resultado excepcional. Es una iniciativa de la fábrica para que los propietarios de las motocicletas BMW sean verdaderamente los protagonistas. Ellos tienen que cumplir con pruebas de destreza arriba de sus motos en etapas clasificatorias de diferentes países y diferentes regiones para ir a una gran final. Yo los quiero invitar para que ustedes compartan junto a nosotros esta muy linda experiencia de la marca alemana BMW. Nosotros, los medios de comunicación, vamos a probar las motos en las cuales los competidores van a tener la oportunidad de demostrar toda su destreza y a ver quiénes son los tres clasificados del continente latinoamericano que va a estar en el mes de septiembre en Canadá. De esta manera, entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor.
En esta oportunidad, nuestro programa se trasladó hasta Medellín, Colombia, para participar del GS Trophy Latinoamérica en su eliminatoria regional. Etapa clasificatoria para llegar a la final organizada por la marca alemana y que se disputará en Canadá para coronar a un único gran ganador que se convertirá en el titular del BMW GS Trophy en su versión 2014. Esta iniciativa, surgida en el 2006, sienta sus cimientos cuando el instructor Charles Greff intentaba conseguir su certificación como maestro en Alemania. Y en ese paso lograba convencer al organizador del African GS Challenge de realizar una prueba de similares características en Canadá. Un evento de 3 días diseñado para pilotos de enduro y motocicletas todoterreno que recogiera el mismo espíritu aventurero y que al final de cuentas se transformara en una reunión de camaradería, trabajo en equipo y compañerismo más que en una carrera. Nosotros acá en Latinoamérica estamos realizando por segunda vez una clasificación regional. Tenemos hoy en día 5 países, gente de Costa Rica, Guatemala, Perú, gente de Colombia y de Chile, 15 participantes corriendo también con F800GS durante un fin de semana, donde en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, sacaremos a los 3 mejores participantes de Latinoamérica para que vayan a competir a mediados de septiembre al oeste de Canadá durante 9 días. Y por primera vez en la historia del GS Trophy van a correr con la nueva R1200GS. Así es como nace el GS Trophy, que en lo concreto es un evento clasificatorio diseñado con diversas pruebas deportivas y desafíos que ponen al límite la destreza, el trabajo en equipo, la astucia, la resistencia y tenacidad de los participantes. Lo que comenzó hace 5 años en Túnez, con tan solo 5 países involucrados, y que en el 2012 logra convertirse en la edición más grande con 15 equipos en una aventura de 7 días y 1.200 millas en Chile y Argentina, hoy vuelve en su cuarta eliminatoria regional, con participantes de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú, y donde solo 3 riders estarán a la altura de representar a toda Latinoamérica en la gran final del GS Trophy para enfrentar a equipos de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia, Europa Central y Este, además de Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Japón y Canadá. Creo que el participar en esta clase de actividades con estas motos grandes es una cuestión súper entretenida, que convoca a gente que de verdad le gusta un poco el enduro, el off-road, el contacto con la naturaleza. El primer día de la agenda se diseñó con una salida en moto de los participantes, con una ruta off-road y on-road, una prueba de habilidades para finalmente concluir con la distribución de grupos. La segunda jornada comenzaría con el inicio de la competencia, donde cada uno de los 2 grupos comenzaría con las pruebas on y off-road y las pruebas de habilidad, prueba técnica y en equipo, para más tarde desempeñarse en la prueba grupal. Para el último día en competencia, se dejaría la instancia para evaluar las habilidades en pista y finalmente premiar al ganador del GS Trophy. Hasta ahora ha sido una experiencia impresionante. Esta moto es muy estable, tiene un comportamiento de una verdadera todoterreno. Los caminos de Colombia aquí en Medellín son definitivamente como las personas, un agrado. Continuamos con más motor. Después de 3 días de aventura, de una competencia a gran escala, disfrutando de los más bellos paisajes y enfrentando los desafíos de los terrenos al aire libre, el GS Trophy volvió a coronar a quien reúne todos los requisitos para estar en la largada de la gran final, de Colombia a Canadá, para ser el más fiel representante del espíritu de la competencia.
conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. En esta oportunidad, la industria automotriz nacional tenía preparada una gran sorpresa de la mano de marcas especialistas en vehículos deportivos de alta gama, con la presentación de tres modelos de los fabricantes Caterham, McLaren y Aston Martin. Conocido por ser uno de los equipos más importantes de la máxima categoría del automovilismo de pista, McLaren llegó a nuestro país para deslumbrar con uno de sus superdeportivos más atractivos en toda su línea de productos, el MP4 12C, en sus versiones Coupé y Spider. Tratándose de una marca con raíces en la Fórmula 1, el nombre MP4 12C hace directa referencia al monoplaza Project 4, mientras que la nomenclatura numérica dice relación a los índices del vehículo, que considera cuatro valores: potencia, peso, emisiones de CO2 y eficiencia aerodinámica, mientras que la letra C, en tanto, explica que se trata de un chasis enteramente fabricado en fibra de carbono. Su diseño a cargo de Frank Stephenson, el mismo que hiciera patria en BMW y Ferrari, inspira la silueta del MP4 12C en el McLaren F1, que destaca por sus puertas con apertura vertical y sin manillas, las que se abren con un sensor de calor, retrovisores de fibra de carbono opcionales y las dos entradas de aire que le dan continuidad a las puertas. En su parte posterior destacan sus luces LED y sus dos escapes, que se proyectan por encima del lugar utilizado para la patente. Ambas versiones, Coupé y Spider, montan un motor V8 de 3.8 litros, ubicado en la parte trasera del auto de manera longitudinal, que eroga una potencia de 625 caballos de fuerza y 600 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Este superdeportivo, que incorpora cuatro modalidades de conducción, Winter, Normal, Sport y Track, cuenta con un monocasco central de fibra de carbono y subchasis de aluminio, con una relación peso-potencia que le permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,3 segundos y una velocidad máxima de 300 km por hora, mientras que para la versión Spider, caracterizado por su techo retráctil y disminución en su peso estructural, logra el mismo registro en 3,1 segundos y aceleración punta de 329 km por hora. Otra marca británica que hizo su intervención en esta oportunidad fue Aston Martin, con su modelo V12 Vantage S, el automóvil de producción más veloz construido por el fabricante inglés. Se trata de un deportivo que cuenta con importantes características de carga aerodinámica, con elementos como un splitter delantero, entradas de aire en el capó y un difusor en la parte posterior, haciéndolo muy similar a la vista a su símil de carrera. De hecho, el chasis del Vantage S es un monocasco de aluminio, material que comparten sus puertas, techo y capó, además de varios elementos en fibra de carbono como sus frenos, que le permiten a este auto conseguir un peso de tan solo 1.665 kilos. Respecto de su equipamiento deportivo, incorpora llantas de 19 pulgadas, frenos de 398 y 360 milímetros, suspensiones adaptativas que pueden utilizarse en modalidad normal, sport y track. Este deportivo cuenta con un motor V12 de 6 litros, con algunos cambios importantísimos como la incorporación de un sistema nuevo de apertura y cierre de válvulas de admisión y escape, nueva bomba de combustible y cámara de combustión CNC, la que le permite que la potencia del Vantage S se eleve a los 375 caballos de fuerza y los 620 Nm de torque, para un impresionante registro de 3,9 segundos de 0 a 100 km por hora y los 378 km por hora de velocidad final. A cargo del cierre de esta serie de lanzamientos de modelos que precisamente trae Chile Momo Import, estuvo la marca Caterham, fabricante inglés especializado en automóviles deportivos desde 1973. Una marca donde la producción se realiza en una escala reducida, apelando a la emotividad y reminiscencia del famoso modelo Lotus 7 de los años 50. Las primeras unidades que llegaron al país son el Caterham Road Spot 120 edición aniversario y Caterham 485, modelos biplazas ultra livianos con una desbordante potencia y un diseño retro.
En el caso del primero de sus modelos, la edición especial del Road Sport 120 es un biplaza descapotable con un motor Ford modificado por Caterham de 1.6 litros con 120 caballos de fuerza y 163 Nm de torque, unido a una transmisión de 5 velocidades. Un vehículo que solo alcanza los 550 kilos, que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 5,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km por hora. Entre sus elementos a destacar, el Road Sport 120 cuenta con una suspensión independiente, frenos de disco, llantas aro 15 y tapiz de cuero. Por otra parte, el Caterham 7485S, también biplaza descapotable, es el modelo más radical de la marca inglesa. Un vehículo motorizado con un propulsor Ford Sigma de 2.0 litros y 240 HP de potencia, unido a una transmisión de 6 velocidades, montado en una carrocería de fibra de carbono de solo 525 kilos. Es esta relación de peso-potencia la que le permite un sprint de 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos y conseguir una velocidad máxima de 225 km por hora. Estas unidades llegan a Chile para mantener vivo el espíritu aventurero de la marca, para hacer vibrar a los más fanáticos y puristas de la velocidad. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Bueno, ya estamos de regreso de estas notas del segmento automotriz. Álvaro Mendoza, presidente de ANAC. Y nosotros quisimos traerte al estudio, invitarte, Álvaro, porque creo que para Más Motor es relevante hablar este tema que hoy día se discute en nuestra nación, el tema de la reforma tributaria y la restricción que empieza a existir en esta nueva reforma con respecto al uso de los vehículos con combustibles diésel. Sí, mira, y la verdad es que yo te agradezco enormemente porque la oportunidad de explicarle es un tema estricto, muy, muy técnico y es bueno explicarlo a la gente, al común usuario, a los consumidores del bien automóvil, de que este en realidad es un problema que es bastante serio. Mira, este impuesto, la asociación claramente lo califica como un grave error. Es un grave error que no tiene ningún fundamento técnico real y efectivo para que se concrete. Afortunadamente, ya hemos tenido algún nivel de eco en la Cámara de Diputados en que se han introducido modificaciones que finalmente terminaron por excluir del impuesto, de alguna manera excluirlo, en realidad establece un impuesto pero que se recupera como el IVA. Respecto a las camionetas, también estaban grabadas las camionetas diésel, hoy día ya, por una indicación del gobierno, están excluidas del sistema. No obstante, se mantiene como un impuesto
y dice textualmente el proyecto de ley, a los vehículos más contaminantes. Es decir, estigmatiza a los vehículos diésel como más contaminantes. Lo cual, a nuestro modo de ver, constituye esta estigmatización el error más grave que se puede cometer toda vez que hoy día los vehículos diésel en Chile deben ceñirse a la norma de mayor exigencia del mundo, que es la norma Euro 5. Y con una progresión de normas en que en unos años más va a estar vigente la norma Euro 6. De manera tal que señalar sin ninguna base técnica que los vehículos diésel son más contaminantes y por eso establecerles un impuesto que es enorme, porque además es bueno tener presente que el impuesto que se pretende establecer, que es un impuesto a la primera inscripción hoy día, después de la indicación, es un impuesto que iría aproximadamente entre 1.200.000 pesos y más de 3 millones de pesos. Es decir, un impuesto de esa envergadura de 1.200.000 más de 3 millones de pesos, es decir, es un impuesto que nosotros hemos calculado, de acuerdo al mercado actual, que grabaría los autos que se grabarían en definitiva entre un 18% y un 30%. O sea, prácticamente con lo competitivo que este mercado es un impuesto que implicaría la desaparición de los vehículos livianos diésel. Prácticamente sería una prohibición, lo cual es gravísimo. Yo creo que la gente en casa se hace la pregunta, ¿cómo, por qué en un país como el nuestro se habla de más contaminación en las motorizaciones diésel? Toda vez que en Europa, vuelvo a repetirlo, más del 90% de las motorizaciones de todos los autos de Europa son precisamente diésel. Mira, la única explicación que yo le doy a esto es que es un error, es un despropósito. La verdad es que hoy sabemos que hay dos clases de contaminantes, se miden, los contaminantes locales y los contaminantes globales. En materia de contaminantes globales, que es el CO2 por antonomasia, los vehículos diésel, al ser aproximadamente un 30% más eficiente en su proceso termodinámico, son un 30% menos contaminantes. Y en los contaminantes locales, me refiero al material particulado fino, que sea, a los hidrocarburos, al carbono, al monóxido de carbono, son equivalentes. Entonces, no hay razones técnicas para sostener que son más contaminantes. El proyecto lo hace, pero sin un sustento técnico. Y por eso que nosotros tenemos que un error que tiene que ser corregido. ¿Tú crees que esto va a tener un final feliz para el usuario que toma la determinación de comprar un auto diésel porque busca economía, porque busca mejor rendimiento? Hoy día los autos diésel tienen autonomías de más de 1.000 kilómetros. Mira, a mí me encanta escuchar lo que tú dices porque proviene de una opinión técnica de un conocido en la materia. Y eso es así. O sea, esta extrañeza no tiene un correlato con la realidad ni con los sustentos técnicos. Es así. Técnicamente hablando, hoy día los motores diésel todos, por esta norma Euro 5 que está vigente, tienes que contar con motores de alta inyección, de inyección a alta presión, todos cuentan con filtro de partículas y todos emiten menos CO2. Entonces, la verdad es que son vehículos que son tremendamente performantes a nivel de las emisiones y por eso que en Europa son ampliamente preferidos. Como tú decías, hay mercados que superan de largo los 80% de motorizaciones diésel en su ratio. Entonces, la verdad es que no hay ninguna razón. Y además, te tengo que agregar una cosa. Al ser un impuesto tan violento, como te mencionaba recién, o sea, de un nivel de envergadura tan alto, que lleve probablemente a cero, lo más probable es que la recaudación también sea cero. Entonces, es un impuesto que no tiene ni sustento técnico, ni un sustrato recaudatorio, porque al final va a significar una prohibición que va a implicar que la mayor recaudación va a ser tendiente a cero. Entonces, no tiene ninguna explicación. Bueno, son temas relevantes, Álvaro. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros hoy día en el estudio. Creo que estos temas son relevantes para la gente en casa. El mercado automotriz es una decisión emocional de la dueña de casa, del marido y de la familia. Mucha gente hoy día está accediendo al mercado automotriz. Es como una aspiración, es como hay un deseo aspiracional en el ser humano con respecto a qué auto va a tener en algún momento de la vida, producto de su trabajo y de su esfuerzo. Nosotros estamos preocupados de estos temas, yo nuevamente te agradezco y ojalá podamos extendernos en otros capítulos respecto de este tema de la reforma tributaria, que por cierto tiene a mucha gente preocupada y que esperamos se puedan tomar decisiones que sean relativamente interesantes y de mutuos acuerdos cuando la industria automotriz desde el factor técnico cobra un valor tan relevante para que las decisiones del consumidor sean estratégicamente las correctas. Así que muchísimas gracias, Álvaro. No sé si quieres agregar algo en la despedida. Encantado. Solamente te diría que es cierto lo que tú dices, que es una compra aspiracional, pero hoy día está siendo cada vez también una compra muy racional. Las familias persiguen soluciones de movilidad al menor costo. Y una medida como esta atenta a mi mover contra la racionalidad.
Fenatran, en la despedida, ¿cómo se ve el Salón del Transporte? Mira, se ve extraordinario. Es verdad lo que tú decías en la presentación de este bloque, que es un año complejo para la industria. En general, para la industria nunca son buenos los cambios de regla, y aquí se está produciendo un fenómeno de esa naturaleza que se observa naturalmente en declives de los índices de transacciones. Pero la Fenatran, que es un proyecto de largo plazo, por primera vez se inscribe dentro, como feria hemisférica. Yo te diría que va a ser una feria en que están representados todos los comerciales que hoy día se comercializan en Chile. Es enorme, tiene un nivel de muestra extraordinario y además va a convocar a muchas autoridades, foros de mucho interés para el sector transporte, de tal manera que esperamos que sea realmente la mejor feria del transporte que hemos tenido. Y el sitio de internet fenatrans.cl, ahí está toda la información, ya lo saben amigos, se va a realizar en los próximos días en el Centro de Convenciones Espacio Riesgo, organizado por ANAC, el Salón del Transporte, Fenatrans. Nuevamente Álvaro, muchísimas gracias, la próxima semana vamos en profundidad con la industria motor y también con el motorsport. Hasta siempre amigos, muchas gracias. Uno, dos, tres.